Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos, como siempre, llegando hasta sus hogares para compartir con ustedes la doctrina, la fe cristiana. Como siempre, recordarles que estamos en el marco del Año de la Fe, un año para celebrarlo, para convivir juntos lo que el Señor nos ha regalado, el don más precioso que es nuestra fe cristiana, pero sobre todo hacer de la Eucaristía el centro de nuestras vidas. Nos apoyamos en las oraciones comunitarias, en sus oraciones, y invocamos al Espíritu Santo para que el Señor nos asista en todo momento y así pues nos ilumine nuestro caminar. El día de hoy vamos a compartir con ustedes un tema que otras veces ya lo hemos tocado, pero creemos necesario volverlo a considerar, como es el Día del Señor, el día domingo. Esto se debe a que tenemos a veces muchas dudas, se nos pueden presentar, ¿por qué se celebra el día domingo, el día del Señor? Y nosotros tenemos que recuperar el sentido del día domingo, no solamente a nivel personal, sino también a nivel comunitario, en nuestras familias. ¿Para qué? Para que el sentido del día del domingo como un día de celebración, día de encuentro de la fe entre nosotros, las comunidades, día de encuentro con el Señor que ha resucitado, pero también un momento para detenernos, para compartir. En esto, el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1166, nos dice que la Iglesia, desde la tradición apostólica, que tiene su origen en el mismo día de la resurrección de Cristo, celebra el misterio pascual cada 8 días, en el día que se llama con razón Día del Señor o Domingo. Y el día de la resurrección de Cristo es a la vez el primer día de la semana, memorial del primer día de la creación y el 8º día en que Cristo, tras su reposo del gran sábado, inaugura el día que hace el Señor. El día que no conoce ocaso. El banquete del Señor es su centro, porque es aquí donde toda la comunidad de los fieles encuentra al Señor resucitado que los invita a su banquete. Bien, con esta apreciación del Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1166 vamos a tratar de reflexionar sobre este tema. El domingo es el día de la resurrección de Cristo. Los católicos lo celebramos con la Santa Misa y cumplimos con el tercer mandamiento del Decálogo, santificar las fiestas. Y desde el tiempo del Nuevo Testamento, o los tiempos apostólicos, el domingo reemplazó el sábado judío como día dedicado al Señor para darle culto y descansar de sus labores. La Iglesia Católica no cambia la Biblia, en esto tenemos que tenerlo claro. Como dicen algunas sectas que se aferran al sábado. Es un hecho histórico que desde el principio, desde el siglo I, los cristianos celebran el día del Señor, el día domingo. Partimos de una tradición apostólica. Estamos en un momento en que nosotros sabremos, tenemos que recordar precisamente la resurrección del Señor, hacerlo presente, y no fue hasta la época moderna en que algunas sectas, desconociendo esta realidad histórica, se revirtieron a la práctica judía de celebrar el sábado en vez del domingo. Bien, el día del Señor es el día de la resurrección, el día de los cristianos, es nuestro día. Por eso es llamado el día del Señor, porque en este día es cuando el Señor subió victorioso junto al Padre. Si los paganos lo llaman día del sol, también lo hacemos con gusto, porque hoy ha amanecido la luz del mundo, hoy ha aparecido el sol de justicia, cuyos rayos traen la salvación. Bien, hay un texto bíblico, hay datos bíblicos que podemos nosotros fundamentar, porque el domingo es el día del Señor, es el día en que nosotros glorificamos al Señor. Es el primer día de la semana, estando nosotros reunidos para la fracción del pan, Hechos 27. El primer día de la semana es el domingo. Ahí tenemos un testimonio de cómo los primeros cristianos se reunían en el primer día de la semana para compartir el pan. Estamos hablando de una tradición apostólica.
Y también los padres apostólicos nos hablan de esto y nos dan testimonio. Por ejemplo, San Ignacio de Antioquía, estamos en el año 107, y nos dice que discípulos de los apóstoles, padres de la iglesia del siglo I, enseñan: los que vivían según el orden de cosas antiguas han pasado a la nueva esperanza, no observando ya el sábado, sino el día del Señor, en el que nuestra vida es bendecida por Él y por su muerte. San Ignacio de Antioquía. Bueno, estamos en el siglo II de nuestra era. Ellos dan testimonio de lo que se podía vivir en ese tiempo. Y San Justino, en el 165, nos dice: y nos reunimos todos el día del sol. Primero, porque en este día, que es el primero de la creación, cuando Dios empezó a obrar sobre las tinieblas y la materia, y también porque es el día en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos. Aquí ya tenemos dos, testimonios de los padres apostólicos, San Ignacio de Antioquía y San Justino, que nos hacen nos dan testimonio de lo que se vivía en esos momentos en aquellas comunidades cristianas. Razón por celebrar el domingo como Día del Señor: la transferencia del Día del Señor al sábado, séptimo día, al domingo, día primero de la semana, ocurrió en tiempos de los apóstoles, como hemos venido anotando, con motivo de la resurrección de Jesucristo. Y es que el domingo Cristo resucita, vence la muerte y completa la obra redentora. Si bien el séptimo día, el sábado, Dios descansó al fin de la creación, el domingo es el día en que todo es recreado en Jesucristo y ahora es posible el culto a Dios en espíritu y en verdad. Además, el domingo es el día de Pentecostés, en que estaban reunidos los apóstoles con María Santísima en oración y se derramó el Espíritu Santo. Al celebrar el domingo somos fieles a Jesucristo. Él no vino a abolir el Antiguo Testamento, sino a darle cumplimiento con su muerte y resurrección. Todo se cumple en Él. Vemos en muchos textos cómo Jesucristo, para dar cumplimiento, presenta la ley antigua en una nueva forma que sorprende a sus oyentes por su novedad y exigencia. La ley queda perfeccionada en Cristo. Por ejemplo, Jesús dice en Mateo capítulo 5, verso 27, habéis oído que se dijo: no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesús no está cambiando de ninguna manera la Biblia, sino revelando un sentido más profundo que solo podía conocerse por su enseñanza y por la gracia del Espíritu que Él nos da. El Antiguo y el Nuevo Testamento, o el Antiguo y el Nuevo Templo, antiguos corderos y el Cordero, los judíos iban a la sinagoga o al templo el sábado. Es imposible continuar celebrando el culto del sábado según el Antiguo Testamento. Aquel se centraba en el templo de Jerusalén, el cual fue destruido por los romanos en el año 70. Tampoco hay ya sacrificio de animales como requería la antigua alianza. Todo eso se encuentra en cumplimiento con Cristo. Él mismo es el nuevo templo, el cordero del sacrificio y el sacerdote eterno. Juan 2:19 nos dice que Jesús dijo: destruid este santuario y en tres días lo levantaré. Muchos lo entendieron en forma literal y se escandalizaron de Jesús. Pero Jesús hablaba del nuevo templo, que es su propio cuerpo, que resucitaría al tercer día, el domingo. El templo de Jerusalén fue destruido, pero Cristo resucitado es el nuevo templo que jamás será destruido. Por el bautismo, los cristianos nos unimos a Cristo para ser miembros de su cuerpo místico, nuevo templo que es la iglesia, y los cristianos somos en Cristo templo espiritual, y como tal nos reunimos para celebrar la Santa Misa el domingo,
el nuevo día del Señor. Pues es evidente pues que Jesús preparó a sus discípulos para un nuevo entendimiento de lo que sería el día del Señor. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir un vestido viejo, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo, el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo en pellejos nuevos. Y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas y le decían: fariseos, mira, ¿por qué hacen en sábado lo que no es lícito? Él les dijo: nunca habéis leído lo que hizo David cuando tuvo necesidad, y él, los que le acompañaban, sintieron hambre, como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él. Y les dijo además: el sábado ha sido instituido por el hombre, y no el hombre para el sábado. De suerte que el Hijo del Hombre también es Señor del sábado. Marcos 2, del 21 al 28. Jesús pues se presentó a los apóstoles el domingo de la resurrección y ellos le adoraron. Los cristianos le damos a Dios Padre el culto más perfecto. Y el mismo Jesucristo que se ofrece y nosotros nos ofrecemos al Padre por Cristo, con Él y en Él. Algunas sectas fundadas en Estados Unidos hace poco más de un siglo se han revertido al día sábado. No entienden lo que se ha mencionado arriba, lo que hemos estudiado hasta ahorita, y en gran parte porque carecen de un conocimiento histórico del cristianismo y de la interpretación bíblica de los padres. Para entender la Biblia hay que situarse en la iglesia, en la mente de Cristo que interpreta el Antiguo Testamento de una forma nueva y sin embargo es más fiel. Pero antes de discutir sobre cuál es el día del Señor, hay que recordar lo más importante de ese día: la Santa Misa, la cual es el culto más perfecto que le ofrecemos a Dios. ¿De qué vale pelear por el día del culto si ni siquiera se acepta el culto mismo? El Papa Juan Pablo II trata este tema del Día del Señor con una profundidad en su encíclica Dies Dominis. Para estudiar el sentido del Día del Señor a profundidad, vamos a leer el número 59 de esta encíclica y nos dice el Papa: este aspecto festivo del domingo cristiano pone de relieve de modo especial la dimensión de la observancia del sábado veterotestamentario. En el día del Señor, que el Antiguo Testamento vincula a la creación, el cristiano está llamado a anunciar la nueva creación y la nueva alianza realizadas en el misterio pascual de Cristo. La celebración de la creación, lejos de ser anulada, es profundizada en una visión cristocéntrica, o sea, a la luz del designio divino de hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra. A su vez, se da pleno sentido también al memorial de la liberación llevada a cabo en el Éxodo, que se convierte en memorial de la redención universal realizada por Cristo muerto y resucitado. El domingo, pues, más que una sustitución del sábado, es su realización perfecta y, en cierto modo, su expansión y su expresión más plena en el camino de la historia de la salvación que tiene su culmen en Jesucristo. Esto es en el número 59 de la encíclica Dies Dominis del Papa Juan Pablo II, que nos explica una breve catequesis sobre los aspectos fundamentales, textos bíblicos, de los cuales nos hablan y nos fundamentan por qué el domingo es el día del Señor. También el Papa hace una conexión entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con Cristo, que es la expresión más plena, digamos, que nos manifiesta en lo que es el culmen de Cristo en la Eucaristía. Veamos a continuación
una breve catequesis de lo que significa pues la Pascua en el domingo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La Pascua es la celebración gozosa de la resurrección del Señor Jesús, su paso de la muerte a la vida. La Pascua tiene una duración de 50 días, comienza en el domingo de la resurrección y termina el domingo de Pentecostés. Estos 50 días son celebrados con alegría y júbilo, como si se tratara de un único domingo, pues el Señor Jesús verdaderamente ha resucitado. El Papa Benedicto XVI nos recuerda que la resurrección del Señor Jesús es un hecho histórico auténtico y no un mito, ni mucho menos una invención apostólica. Este evento cambió la vida de quienes atestiguaron el hecho y de generaciones enteras que también lo testimoniaron, incluso llegando hasta el martirio. El Papa Benedicto XVI recuerda que Cristo crucificado y resucitado es el corazón del mensaje del Evangelio, el núcleo central de la fe católica. Bien, nosotros los cristianos católicos venimos a la Santa Misa y hacemos de ello un encuentro no solamente con el Señor, también con nuestros hermanos en la comunidad. Qué interesante es que venimos nosotros a la Eucaristía, poder escuchar la palabra del Señor y que esa palabra del Señor vaya también transformando nuestro ser interior. Y esto es como la semilla de mostaza que se va sembrando, es un pequeño granito, una pequeña semillita, pero que sin embargo el Espíritu del Señor va fermentando algo bueno, porque la semilla va cayendo en el corazón. Pero decíamos en una de las catequesis que tendríamos nosotros los cristianos, además de disponernos a la escucha, a una total disponibilidad. Y esto es un ejercicio muy práctico. Por ejemplo, nosotros oímos, nosotros tenemos aquí la dificultad, por ejemplo, ahorita estamos grabando y tenemos la dificultad y estamos oyendo cómo pasan los vehículos, los anuncios, etcétera. Sin embargo, estamos oyéndolo porque eso es parte del ambiente, pero no es lo mismo oír que escuchar. Ya nos detenemos un poco, la escucha ya requiere un poco de nuestra atención, y eso es lo que pasa en la Eucaristía. Si nosotros venimos a oír y solamente oímos, pero no detenemos a escuchar la palabra de Dios que se nos da a través del Evangelio, a través de las lecturas que nosotros escuchamos, no dejamos que esa palabra pues permee nuestro corazón y nuestro espíritu, entonces pasará desapercibido. Bien, el domingo es el día, dice el Catecismo Católico, por excelencia de la asamblea litúrgica, en la que los fieles deben reunirse para, escuchando la palabra de Dios y participando en la Eucaristía, recordar la pasión, la resurrección y la gloria del Señor Jesús y dar gracias a Dios. Nosotros no podemos venir a la Santa Misa porque este es el fin fundamental. A que si escuchamos la homilía del sacerdote o del celebrante, empezar mentalmente a decir, eso le cae a mi vecino. No, eso no sería lo correcto. Lo correcto es que nosotros nos podamos disponer y dejarnos interpelar por su palabra, para que su palabra llegue a nuestro corazón. Eso es lo más importante, el Evangelio, las lecturas bíblicas. Ya la homilía servirá, completará la catequesis. Pero sin embargo, la palabra del Señor es la que va transformando nuestro corazón y nuestro espíritu. Tendremos entonces algunas raíces bíblicas en que podemos fundamentar estos elementos históricos acerca del domingo. En la celebración semanal del pueblo hebreo, el sábado, era considerado el día sagrado, la celebración del reposo como memoria del descanso de Dios en la creación, Éxodo 20:11, y de la fatiga del pueblo esclavo en Egipto, Deuteronomio 5 del 12 al 15. Pero también día consagrado al Señor, Éxodo 31:15. Estamos hablando del día, digamos, sábado. El cambio realizado por los cristianos del sábado al primer día de la semana tiene como fundamento
el admirable acontecimiento de la resurrección del Señor que se realiza como atestiguan los evangelistas Mateo 28:1, Marcos 16 del 2 al 9 y Juan 20:1. El recuerdo de la resurrección y su memoria, memorial litúrgico con la proclamación de la palabra y la fracción del pan, marcan pronto el carácter de este día memorial del Señor y de su Pascua. El nombre específico Día del Señor aparece por primera vez en el Apocalipsis, que significa precisamente el día señorial, para distinguirlo de aquel día del Señor, que es más bien de su parucía. Nace el domingo en su celebración característica, que no puede menos que ser la Eucaristía, memorial de la Pascua, presencia del resucitado. Esta era celebrada semanalmente, siguiendo el ritmo semanal vinculado a la revelación del Antiguo Testamento. Y dentro de los primeros siglos se va configurando el primer día de la semana como Día del Señor, y aparece en un importante bloque de texto en lo que se refieren explícitamente al domingo. Veamos algunos testimonios y algunos documentos. Por ejemplo, la Didaje se remonta, dice, a los tiempos apostólicos entre los años 50 y 70, y dan testimonio de las comunidades cristianas de Antioquía, lugar donde al parecer se aplicó el término Kyriake, o al primer día de la semana. La Didaje, reúnanse cada día dominical del Señor, partan el pan y den gracias después de haber confesado sus pecados. San Ignacio de Antioquía, si los que se habían criado en el antiguo orden de cosas vieron la novedad de la esperanza, no guardando ya el sábado, sino viviendo según el domingo, día en que también amaneció nuestra vida por gracia del Señor y mérito de su muerte, misterio que algunos niegan, cuando así que por él recibimos la gracia de creer y por él sufrimos. Veamos la carta del pseudo Bernabé. Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo con regocijo, por ser el día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. Concibe este día como octavo, es decir, como el principio de otro mundo, para poner fin a los sábados y novilunios, símbolo de lo que ya ha quedado atrás. Eusebio de Cesarea, observaban el sábado, dice Eusebio de Cesarea, e igualmente todo cuando venía que ver con el modo de comportarse de los judíos, pero los domingos celebraban ritos semejantes a los nuestros en memoria de la resurrección del Salvador. Eusebio escribe en el siglo IV, pero se refiere aquí a una secta judeocristiana de los tiempos de la iglesia, los ebionitas. Y San Justino dice, el día en que se llama del sol, en este caso se refiere a la cultura romana, se celebra una reunión de todos los que habitan en las ciudades o en los campos. Y ahí se leen, en cuanto el tiempo les permite, las memorias de los apóstoles o los escritos de los profetas. El día del sol es el día del domingo. Y celebramos esta reunión general, el día del sol, por ser el día primero en que Dios transformó las tinieblas y la materia, hizo el mundo. El día también en que Jesucristo, nuestro Salvador, resucitó de entre los muertos, pues es de saber que le crucificaron el día antes al de Saturno y al día siguiente al día Saturno, que es el día del sol, apareciéndose a sus apóstoles y a sus discípulos. Nos enseñó estas mismas doctrinas que nosotros las exponemos para nuestro examen. En los escritos de Justino es la primera vez que se alude al contenido del domingo como memorial de la nueva creación iniciada con la resurrección de Cristo. Y Plinio el Joven, otro testimonio, dice que toda su falta y todo su error consistía, dice Plinio el Joven, reunirse habitualmente un día fijo, antes del alba. El texto es un fragmento de la carta que el gobernador Plinio dirigió al emperador Trajano en el 112, pidiéndole instrucciones acerca de los cristianos. Los siguientes siglos, que en los siglos III, la celebración dominical en Oriente y en Occidente gira en torno a dos grandes convocatorias. La Eucaristía es la mañana y la víspera por la tarde,
Constantino convierte el domingo en el día festivo con el edicto del 7 de marzo del 321 y empiezan a aparecer los primeros problemas pastorales para llenar de contenido doctrinal la celebración del domingo y para lograr que los cristianos santifiquen el domingo. El domingo se convirtió para los obispos y los presbíteros en motivo de predicación. Y por otra parte, a partir del siglo IV, ya se configura el año litúrgico y empiezan a distinguirse unos domingos de otros según los diferentes tiempos litúrgicos. La situación cambió en la Edad Media a causa del anquilosamiento de la liturgia y la ignorancia del pueblo. Se intensificó entonces la acción legislativa para urgir la asistencia a la misa dominical y para prohibir los trabajos serviles. Poco a poco se fue estableciendo el precepto de oír la misa bajo la pena de pecado mortal, aunque el sentido jurídico no existió el precepto eclesiástico formal hasta en el Código Canónico de 1917 con el Canon 1248. El movimiento litúrgico pues se propuso superar esta situación recuperando los valores del domingo para que fuese en verdad la celebración del misterio de Cristo. El Concilio Vaticano II asumió estas inquietudes con la Constitución sobre la Sagrada Liturgia. Bien, nosotros tenemos que maravillarnos precisamente, como decíamos al inicio, del gran acontecimiento pascual como fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vale estos textos y estos testimonios para que ustedes conozcan un poco lo que ha sido el caminar de la historia en cuanto a la evolución del sentido del día domingo. Es cómo fue que sucedió ese paso del día sábado al día domingo. Lo importante es que nosotros tengamos claro que nosotros, como cristianos católicos, el día domingo hacemos presente precisamente este gran acontecimiento, la resurrección del Señor. Y cómo no recordar también la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles, el día en que la iglesia empieza a salir de sí misma para fundar y formar aquellas primeras comunidades cristianas. Y cómo los primeros cristianos nos dan testimonio, cómo se reunían ellos, como dice Plinio el Joven, ese fue su error, porque ellos se reunían el primer día de la semana para compartir el pan. Y esto causó sospecha entre el pueblo y los gobernantes romanos. Bien, hay testimonios cristianos y testimonios no cristianos que nos constatan cómo los primeros cristianos se reunían pues el primer día de la semana, que los romanos le llamaban el día del sol. Para nosotros es el día del Señor. Alguien nos podría acusar o algunos nos pueden acusar de que se hizo una, digamos, que eso fue parte de una cultura a otra cultura. No tengamos en cuenta eso, sino precisamente cómo los cristianos, previstos ya de esta gran tradición apostólica y siguiendo, digamos, esta espiritualidad de lo que surgió la resurrección del Señor, se reunían para compartir el pan. Nosotros tenemos que maravillarnos de ser cristianos católicos, de maravillarnos de la fe en la que el Señor nos ha recibido, maravillarnos por este don maravilloso que el Señor nos ha dado, compartir en familia porque tenemos una gran riqueza. Que nuestras comunidades cristianas pues crezcan en la fe y que en nuestras familias podamos compartir lo maravilloso que el Señor nos ha dado. Les invitamos también a seguir rezando y orando por la Asamblea Sinodal que se está celebrando en esta semana en Ucaxe, para que el Espíritu Santo pues ilumine nuestro caminar a los sacerdotes, ilumine a nuestro obispo, a los laicos, a los religiosos, y podamos dar testimonio de lo que el Señor nos ha encomendado. Hasta una próxima edición del Catecismo de la Iglesia Católica. Y como fue tarde aquel día, el primero de los sábados, y estando las puertas cerradas donde los discípulos estaban juntos, por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso en medio. Y les dijo: paz tengáis. Y habiendo dicho esto, les mostró las manos y el costado.
Entonces los discípulos se gozaron viendo al Señor. Entonces les dijo otra vez: paz tengáis, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y como hubo dicho esto, les sopló y les dijo: tomad el Espíritu Santo. A los que soltareis los pecados les son sueltos, a los que los retuviereis serán retenidos. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo.